Buenos días, fugitivos. Hoy nos encontramos en una ciudad del sur de Cataluña, una ciudad abierta al mar, cosmopolita, con un pasado imperial romano y en el 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¡Llegamos, Tarragona! Esta ciudad era la capital de Hispania y la primera capital romana más importante en Occidente y fue residencia imperial del emperador Augusto. Así que también se le conoce como la imperial Tarraco y una de las mejores formas de descubrirla es pasear por ellas. Empezamos nuestro recorrido por la Rambla Nova, que divide Tarragona en dos partes, la parte alta, que es el casco antiguo, y la parte baja. La Rambla Nova está ligada a una expresión que es anar a tocar ferro, que significa ir a tocar hierro, y es porque al final de la Rambla llegas a una baranda. El balcón del Mediterráneo. A unos 40 metros sobre el mar, este balcón ofrece unas vistas privilegiadas del Mare Nostrum, el puerto de Tarragona, la Playa El Milagro y el anfiteatro. El de la oficina de turismo me ha dicho que da buena suerte tocarlo, así que... se encuentra el anfiteatro de Tarraco. La construcción está bastante dañada, pero se puede apreciar parte de su esplendor, y como pasó en muchos edificios a lo largo de la historia, fueron utilizados como cantera para otros edificios. Este se abandonó sobre el siglo V. Este anfiteatro fue construido en el siglo II y podía llegar a albergar más de 15.000 personas. Los gladiadores luchaban entre sí hasta la muerte por puro disfrute del pueblo, y así como ejecuciones públicas. La sangre les flipaba. Después de visitar el anfiteatro, subiendo por el casco antiguo, nos encontramos con el circo romano. circo romano, unas casitas. Mira la cantidad de abuelos que están saliendo por el agujero. Y la cola que queda ahí también. El siguiente grupo. Vale, ahora sí, nos toca, libre. Existen unas escaleras que dan acceso a la ciudad baja a través de unos túneles bajo tierra. A partir de la Edad Media y épocas más tarde, el Pretorio cambia a ser un palacio para los reyes de la Corona de Aragón y después una prisión. Hay que tener un poquito de imaginación. Si te esfuerzas y te sitúas en la época romana, todo esto era un espacio donde el protagonismo se ceñía a las carreras de cuadrigas y caballos y podían albergar más de 30.000 personas. Ahora mismo me encuentro en lo alto de la torre del Pretorio. Es la torre que encontraréis cerrando el circo romano y es la torre donde acogió el emperador Augusto. En el Museo de Historia de Tarragona podéis encontrar una maqueta de la ciudad de Tarraco romana en el siglo II, lo que parece que es el mes de mantenimiento de museos y está cerrado y no podemos visitarlos. Así que después del circo romano nos encontramos con una torre y después de esta torre se conoce como la Plaza del Rey y... buena comida. Bueno, en la casa de Bermud me pedí una fideuá, ella una ensalada, mío no es que tenga muy buena pinta, vamos a ver qué tal. La fideuá me ha decepcionado mucho, así que segundo intento. Ni ella pollo que la ensalada tampoco es que estaba muy... ¿Qué tal la ensalada? Una ensalada. Tengo que decir que me decepcionó bastante la comida. Aparte de ser escasa, no estaba bien cocinada. Y yo, que soy amante de la fideuá, casi lloro. Eso sí, el vermut, rico, rico. Me acabo de pegar un susto, acabo de ir al baño del restaurante y mirar esto. Salimos de la Plaza del Rey y nos fuimos a ver la muralla romana de Tarragona. Se encuentra en el casco antiguo de la ciudad, siendo una de las construcciones romanas más antiguas que existen fuera de Italia. Esta muralla fue construida en el siglo II a.C. y forma parte del conjunto arqueológico de la antigua ciudad romana de Tarraco. Su longitud inicial se estima que era de unos 3.500 metros y en la actualidad solo se conserva alrededor de un kilómetro de la muralla original. Muy bien, así me gusta. Estamos llegando a la Catedral de Tarragona. En un principio íbamos a venir por la mañana, pero es domingo y los domingos por la mañana hacen misa, así que solo se podía visitar a partir de las 3. Y es aquí donde antes se encontraba el templo romano. Esta catedral que tengo aquí detrás fue construida durante el siglo XII con base románica y acabados góticos y consagrada a la patrona de Tarragona, Santa Tecla. Fugitivos, tengo una mala noticia. Nada más bajar del tren aquí en Tarragona hemos ido a la oficina de turismo y hemos preguntado por todos los sitios donde íbamos a hacer la ruta. Y nos habían dicho que la catedral por la mañana hacía misa, por lo que no se podía disfrutar del claustro y de los interiores. Entonces hemos decidido que íbamos a ir por la tarde, que nos han dicho que iba a abrir después de las 3. Nuestra sorpresa ha sido que ahora hemos ido y está cerrado. Pero bueno, tengo una buena noticia. Como hemos acabado pronto, aún queda un poquito de sol. Vamos a ir a una playa que es muy famosa, muy fotogénica. Es una playa que está en Tamarit. No nos queda mucho sol, así que en vez de bus vamos a ir en taxi. Está a 8 kilómetros, no sé lo que nos va a costar, pero bueno, allá vamos. Vamos al castillo, ¿vais? Vamos al castillo, sí. Vale. Ay. Nos acaba de dejar el taxi ahora. A pesar de que íbamos a venir en bus, la mejor opción es el coche, clarísimamente. Nos ha costado el taxi. ¿Cuánto nos ha costado? Unos 18 euros. 18 euros el taxi nos ha costado. Habían unos 8 o 10 kilómetros de Tarragona aquí a Tamarit. El castillo fue propiedad del Condado de Barcelona, luego del arzobispo de Tarragona y marqueses de Tamarit, y en el siglo XX un coleccionista americano lo compró y lo restauró. Este castillo de estilo románico con vistas al Mediterráneo está rodeado de un núcleo medieval, pero de aquella aldea no queda prácticamente nada. Actualmente el castillo está en uso, se celebran ceremonias, muchos eligen este lugar para el día de su boda, ya que es un sitio privilegiado, único y mágico. Vale, me he asomado antes a un acantilado y he visto otro que creo que es muchísimo más interesante, así que guau, ya lo veo. Acabo de descubrir un lugar que no conocía y acabo de flipar. O sea, este lugar es precioso. Increíble. Wow, me encanta. A lo mejor no acabo el vídeo porque me mato antes, pero quiero que veáis esto. No, qué broma. ¡Hostia, que me traga! Me acabo de mojar entero. O sea, he flipado, ¿sabes? Bueno, fugitivos, se acabó el día. Yo he terminado cansado y con los pies mojados. Espero que os hayan entrado ganas de seguir descubriendo cosas sobre Cataluña. Nada, oye, nos vemos en el siguiente episodio. Llegar más de 30.000 personas. ¿Bien? Bien. ¿Lo repito? Bien, no, ahí bien. Vale.